Bueno, amigos, hola amigos, estamos a unos buenos kilómetros del centro de Tokio, en otro día de game hunting, y hoy vino probablemente de mis lugares favoritos para esto. No es un lugar muy conocido, por lo cual espero poder compartirlo con gente que es coleccionista de videojuegos como soy yo. Seguramente habrá un montón de personas que están en la misma búsqueda. Así que vinimos al Furujón Ichiba, de las cadenas que más me gustan a mí, de videojuegos usados. Así que bueno, vamos a entrar para que puedan ver y ver qué tal. Muestra la parte de videojuegos, digamos, nuevos. Por lo menos la sección de la Switch. O unas pequeñas figuras que siempre hay acá también. Están muy buenas. Libros de arte, guías. Bueno, tenemos una guía. Un beta del Persona. El Gladiator 2. Miren lo que son esas valquirias, que hay un resurgimiento de todo esto, de los mechas. Y se están vendiendo todo ese tipo de robots. Está muy bueno, ves que tiene un montón de figuras sueltas. Miren lo que es esto. La sección de Switch es bastante grande, obviamente acá en Japón Nintendo tiene mucha presencia en muchos locales, así que se encuentra de todo, ¿no? Cositas, acá vemos controles usados, juegos en oferta, hay un poco de todo. Este, la verdad que está un regalo, $35 más o menos, $32 el Bayonetta Collector, el 3. La verdad que es un muy muy buen precio. Bueno, accesorios, como siempre, esto es la parte más o menos nueva de Switch. Funditas, están muy piola esta. De a poquito vamos a ir yendo a la sección que más le gusta a todos, es casi de Play 5. Están todos esperando ya la salida de Spider-Man 2, del Tekken 8. Bueno, algo del Colt que acaba de salir, también la SP. Accesorios, con tarjetas. Y bueno, acá a poquito vamos acercándonos a la parte más jugosa de todo esto. Miren qué lindo este. El Binding of Isaac. Muñequito, algunas collectors, el semi son special edition del Nioh 2, el Bloodborne. El Bloodborne increíblemente está, me parece que es un poco cara, son $40 y pico. Es la, bueno, está bien que esta es la All Hunters Edition, que viene con soundtrack y viene con una, con un pequeño libro de artbook. O sea, la parte de Play 4, bueno, en accesorios, Vita. Vita acá es una consola que tiene también mucha presencia. El Gradius. Bueno, ya tienen algunas consolas usadas, una Play 2. Juegos de PSP. Unas cuantas cositas
Interesante. Bueno, una PSP acá, bastante. Esta roja. A $120 más o menos. La verdad que está muy bien. Es una PSP, perdón. Muy piola. Esta es la parte de soundtracks de anime y videojuegos. Acá, bueno, gatitas. Y esta es la parte ya de más retro, la Wii. Accesorios de Wii. Bueno, acá la verdad que limpiaron todo. Se ve que vino mucha gente. Y últimamente se fue limpiando todo. Miren el Super Mario Bros. 25 aniversario. Muy buenas condiciones, la verdad, de Wii. Barato, unos $15. PS3. Juegos de DS. Estamos viendo. Cartas y más cartitas. Hago accesorios de DS, algunas de DS también baratas. Ah, toda la sección de cartas. Y vamos a ir a la parte más viejita, que son las cosas de PlayStation 1. Bueno, acá hay Tetris X. Estaba buscando el Tetris, el otro, el 2, que es el del explorador, que es jodido de conseguir. Hay un montón de cosas, miren qué es esto. Está bien, you. Más el Game Player, miren lo que es esto. Está casi $200, perdón, unos 160 dólares, ahora está bien. Cositas de Play con el lobby. Cartuchitos sueltos. Game Advance. Ya tenemos. Nintendo 64. Una PS1 usada. Esta parte de Famicom. La Super NES. El modo 2, bueno, está súper, súper, la verdad, calificado, todo el mundo lo busca. Con cajita sale mucho más caro, de hecho, por ejemplo, acá lo ven a unos $20 y con la cajita sale $80. Bueno, Super Metroid. Y la sección de cartuchitos sueltos, que hay un montón de cosas. Vamos a ver acá también. Aparte medio de, que le dicen Shanku. De desecho, esto $10, esta Play 1. Esta está bastante completa. Está a unos 2000 yenes. Son unos $14 más o menos. Hay que ver también si funciona todo esto, ¿no? Controles de Beatmania. Controles arcade. Todo lo que ven ahí también de Yankee. Juegos de Play 1, de esos jueguitos sueltos de PSP. Como acá empieza, alguno tiene que venir a revolver y encuentra cosas. Está bien que están sin la cajita, sin nada, pero si no te molesta eso, engancha siempre alguna cosita barata. También está GameCube, probablemente no funcione o está demasiado barata. Está hermoso el color. 2000 yenes es sospechoso. Esto tiene, seguramente no tiene ni la fuente, así que no está completa. Así que está bastante bien. Algunos juegos de PS4. Mostraba antes estos de coso, tenés Saturn. Bueno, de acá vamos a saltar después a la sección que tienen algunas cosas un poquito más raras. Y a un Hard Off que está cerca. Antes miren lo que es el Super Famicom Mouse. La pistola con el Gunman, el sistema de discos usado con cajita, unos $80, está bastante buen precio.
Bueno, vamos a repasar un poquito más las figuras. El Final Fantasy. Así que ven, entonces recorrer estos pasillos llenos y llenos de cositas copadas, películas, a ver si quieres pines, plushitos, figuras, de todo, chucherías de los anime que son, no sé, cajitas, pavadas, como esto, un marco, Kimetsu no Yaiba. Así que bueno, en un ratito voy a seguir con los videos.